dije que no había pedido absolutamente ningún beneficio, que no les iba a firmar nada, que porque no estaba dispuesta a abandonar el centro bajo la preliberación y el estigma de delincuente. Claudia, buenas noches. Manuel, buenas noches. Anoche presentamos, conocimos, vaya, este caso. El de María Luisa Villanueva, quien liberaron ayer bajo el beneficio preliberacional, luego de pasar 25 años encarcelada en el penal femenil de Morelos, acusada de secuestro. Esto a pesar de que María Luisa se negó a aceptar su preliberación porque ella había elegido permanecer en prisión para salir por reconocimiento de inocencia. Aún así, dos custodias, suponemos que, por órdenes de la directora del penal, la sacaron por la fuerza. La abogada de María Luisa acusó al presidente, directamente al presidente del Tribunal de Justicia de Morelos, Luis Jorge Gamboa, de difundir noticias falsas para justificar su actuación. Hoy el presidente del Tribunal Estatal le respondió. El día de ayer se decretó la libertad de una persona privada de su libertad, en este caso la señora María Luisa Villanueva, en atención a una solicitud que realiza la directora del Centro Femenil de Reinserción Social en el Estado de Morelos, en donde ella manifiesta, se haga del conocimiento al juez de la causa, que la persona privada de su libertad ya contaba con los años suficientes para una remisión parcial de la sanción. Fue la directora del penal de Morelos, María del Carmen Serafín, quien solicitó su preliberación, según acabamos de escuchar. Su abogada informó que van a presentar nuevamente la petición de inocencia, pero también una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. El gobierno del estado tiene mucha prisa o tenía mucha prisa para echarla, que casi la echó a empujones y de las greñas. La sacaron cargando. Ella nunca solicitó ningún beneficio porque ella sabía y nosotros sabíamos de su inocencia y tendría que salir con su reconocimiento de inocencia, pero al gobierno ya le estorbaba. Sabemos que fue directamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, quien orquestó el indigno proceder.